Está el Carliño aquí en el piso. Buenos días, América. ¿Cómo estamos? Ahí todo el protocolo modo COVID. Obviamente. Bueno, andamos todos felices ya, ¿eh? Solo vos en época de pandemia, cuando más desastre estaba, viajó, se fue a Turquía. Pues sabes que fue un viaje programado ya que tenía hace un año y luego se dio así repentinamente, entonces tuve que aprovechar y como yo, imagínate. Todo el mundo me decía, no, ¿cómo vas a viajar? ¿Qué te va a costar con el tema de los protocolos en los aeropuertos? Estoy mirando, qué buenas están las imágenes. Va a ser muy difícil que llegues hasta allá con los protocolos, ahí quedé. Entonces, me hago yo todos los análisis, ¿verdad? Todo, bueno, el hisopado, el tema de la sangre. Y me sale que yo ya había tenido cuando arrancó la pandemia. Entonces dije, no, yo me voy tranquilo. Ya tengo inmunidad, me voy. ¿Fuiste asintomático entonces? Fui asintomático, sí. Creo que, bueno, no recuerdo exactamente en qué momento me habré sentido un poco mal o algo no así. Te pero resfriaste, no te No, resfriaste. nada de nada. Lo que sí, se da la oportunidad, me tocó llegar allá. Y al tercer día que llegué allá junto a unos amigos que están allá trabajando, se empiezan a contactar la comunidad paraguaya, ¿verdad? Los paraguayos y también la embajada, el consulado, el cónsul honorario de Turquía, también fue uno de los encargados que me dio la oportunidad de poder conocer, recorrer Capadocia, Pamukkale, Ankara, recorrer ciudades así donde vos decís, hija, solamente en las películas uno puede ver. Realmente. También los palacios. Siempre dije que el lugar que más me impactó fue Turquía, por un lado porque conocí la nieve, por otro lado porque al pararte entre la mezquita Blue, sí, impactante, que ahora estudié toda su historia, y la mezquita Hagia Sofía, en realidad Hagia Sofía era una iglesia católica, sí, que fue derribada y construyeron una mezquita encima, y vos sabes que se siente, esa energía que yo sentí ahí, además me dieron algo raro, yo nunca en mi vida tomé, pero hacía tanto frío cuando me fui, tanto frío. Yo me congelaba, yo lo único que tomé fue sopa todos los días y mucho dulce. Los dulces, sí, los dulces son deliciosos. Sí. Y me dieron una bebida que tiene anís, tenía un poco de algo. Es fuertísimo. Feliz estaba. Lo que sí que me encantó fue uno de los lugares del mundo que más me gustó y donde más gasté, cómo saben vender. Verdad que sí, vos entras a una tienda y ya te engatusan luego con el té. Sí. Con el té de manzana, entonces sí o sí le tienen que comprar, no puede ser así. El yopu, el famoso yopu allá, no es imposible. Sí. Y en Botadú tampoco. Yo llegué al límite de mi tarjeta en Turquía. No, yo sí que... Carliño, estoy mirando, viniste con un reloj de alta gama, pero cuidado con los caballos locos porque ese sí que sí. Pero espera, no, eso es lo que me está llamando la atención. Ah. ¿Te casaste? Vos sabés que mucha gente se está dando cuenta, pero vos sabés que no es... ¿Te comprometiste? No, es de mi bisabuela, que mi mamá, bueno, cuando falleció me entregó, me dijo, no usa este, yo usé muchos años, y bueno, y ahora como mi hermanita es un poco más fina del dedo, entonces heredé yo este anillo, entonces lo uso. Qué lindo, en serio. La última vez que estuviste aquí en el programa, estuviste contando justamente, no sé si se puede tocar este sí, tema claro de tu que sí. mamá, sí. que ella estaba enferma. Ella estaba con cáncer. Estaba con cáncer. No le contó a nadie. No. No se hizo tratamiento y falleció muy rápido. Sí, fue muy repentino. Nosotros nos enteramos un 28 de febrero y ella para el 28 de marzo ya partió. Fue así. Y su enfermedad ya tenía como 4 años aproximadamente. Ella nos ocultó a tanto a mi hermana, a mi papá y a mí, justamente para cuidarnos, para protegernos, para que no. Que a mi hermana no le afecte en el colegio, a mí en el trabajo y que, no sé, nos veamos devastados con verla a ella mal. Entonces ella prefirió irse a la onda de lo natural, de las comidas, de no comer carne y cosas así. ¿Y qué pensás sobre eso? Para mí, súper valiente. Ufa. Y vos sabes que hasta hoy en día yo no me perdono no haberle acompañado si yo sabía... Bueno, igual le iba a acompañar de la forma o del tratamiento que ella hubiese aceptado, pero eso es lo que no me perdono yo. No ¿Cómo yo estado. No haber estado, no, cómo no haberme dado cuenta de tener otras prioridades? No, nadie se dio cuenta. Fue así una cosa muy, muy loca que nos pasó en la familia. Cuando nos llegó la noticia, para nosotros fue devastadora. No podíamos creer. ¿Y cómo escondía cuando iba al médico?
Y generalmente siempre tenía el problema de un quiste, los quistes mamarios y cosas así, donde creo que todas las mujeres sí o sí tienen que hacerse sus tratamientos o sus consultas anuales. No les entonces, llama la atención entonces. Entonces, para nosotros ya era normal, bueno, que su quiste, que esto, que se tenía que quitar y cosas así. Entonces, quedó un ahí. Un tema que quiero tocar, que totalmente otra cosa, quiero cambiar justamente de tema. Acá en Paraguay estamos con mucho problema de obesidad. La gente que está excedida de peso se siente que le hacen bullying, que no pueden trabajar en los lugares que quieren trabajar, por ejemplo, la televisión o de repente un lugar donde tenga exposición, porque ahora te dice, necesito secretaria con buena presencia. Sí, lo primero. Y ahí lo primero que debe tener que ser delgado y qué sé yo. Y tenemos fotos tuyas de hace mucho, no acá, o sea, cuando estábamos estudiando tu currículum. Fotos tuyas de donde sí estabas excedido de peso. Sí, no, recontra excedido de peso. Bueno, calcularle que llegué a tener 150 kilos. Bueno, luego empecé a, bueno, cuando ya trabajé luego en la noche, ya hace casi 12 años, ahí fue que empecé a engordar, empecé a trasnochar, a tener malos hábitos, a de dormir, de comer, de tomar. Entonces, pues dije, bueno, basta. ¿Tomaste también mucho? Tomé una época mucho, de... ya. No, sí, el alcohol te quita... ¿Alcohólico ya o no? No, creo que alcohólico. Ese pero... es tomador social, como dicen. Social de todos los días. Social de todos los días. Un chiqui para compartir. Pero nunca pasó nada malo ni afectó No, gracias a Dios, no me afectó. Siempre me hago todos los estudios. Bueno, cuando eso me hacía. Y hoy en día ya con casi 70 kilos bajados, estoy súper. ¿Ciento cuántos tenía? 150 llegué. 150 kilos. Bueno, en realidad cuando me fui a consultar para esta operación bariátrica tenía 145. Y famoso TEDA. Sí, yo me operé, me hice la manga gástrica. Y me fui con 145. Y famosos te dicen, bueno, despedite, tenés 22 días para despedirte y ahí estás. Comes más. Claro. Y esa operación es muy delicada, muy peligrosa. ¿Te animaste? Vos sabés que sí, me salió, bueno, mi abuela me dijo, ¿te quieres hacer? Sí, me quiero hacer. Bueno, vamos. Y vos sabés que a escondidas de mi familia nos fuimos los dos, ella fue mi cómplice y me dijo, si te animás yo te hago, me dice. Te regalo esto por tu cumpleaños, no me acuerdo por qué habrá sido. Y le digo, sí, me voy a hacer. Y nos fuimos, consultamos. Después, cuando ella me ve ahí al salir el postoperatorio, me dice, Dios mío. O sea, le dice a mi mamá, perdóname, no sé qué le dice a mi nieto. O sea, asustó, ¿verdad? Porque es obviamente una operación muy complicada. Te asusta porque te da muchas arcadas, no puedes tomar agua, no puedes hablar, te sentís incómodo. Entonces, ella se asustaba. ¿Y el después cómo es? ¿Cambias tu dieta? Eso. ¿Te pones a entrenar? Vos sabés que empezabas como un bebé. Empezabas con agüita, con leche, purecito, caldito, purecito, así. Todo liviano. Todo liviano. Y carne a los 5 meses, pero hay alcohol a los 6. A los 6 meses ya puedes tomar alcohol cuando te operas. Ese es el que le preocupó. ¿Cuánto puedo tomar? ¿Cuánto puedo tomar? Esa es la primera pregunta del paraguayo cuando se va al doctor, ¿verdad? Y ya puedo tomar el fin de semana, ¿verdad? La vacuna, la señora que se hizo viral. Sí. ¿Ya puedo tomar vino? ¿Puedo tomar vino el domingo, hey? No, vos sabés que a mí me tocó, mi cumpleaños es el 25 de marzo, ¿verdad? Y yo me operé un 28 de septiembre. Pisciano. Ariano. Un 29 de septiembre. Entonces yo le dije al doctor, decime que mi cumpleaños ya puedo tomar. El famoso, así no todo anestesiado ya. Él quería tomar. Sí, ya vas a poder tomar. Pero te cambia el humor. Yo conozco una actriz cómica, humorista, que era rellenita. Y rellenita era súper simpática, Kashiyai. Y ahora está extremadamente flaca. Creo que ya se fue al otro extremo. Y es argel, malhumorada, mala. ¿Te cambia el humor? Vos sabés que yo creo que sí. Ah. En mi caso, por ejemplo... ¿Viste? Científicamente, ya... Sí, ya sos más, parece... Ya no te gustan más las bromas. Parece que la grasita que uno tiene te hace más simpático o te deja aceptar algunos chistes o algunas formas de ser de las personas. Casi siempre lo el gordito de Kashiyai. Siempre el gordito, siempre del el gordito grupo, de Kashiyai. Cierto. O sea, humoristas, entonces humoristas. No se operen. No se operen, por favor, porque van a perder mucho trabajo. No se quedó después. Sí, y te llega también ese problema que ya estás extremadamente delgado, ¿o no te pasó? O sea, que sí me pasó. Me pasó que me excedí de la noche, de la farra, y me alimentaba mal ya. Ya me alimentaba mal, y inclusive tuve una infección en la boca del estómago, pasó al vaso, que fue así. Delicada esa operación. Es delicada, obviamente, porque tenés que alimentarte el triple, pero en menor cantidad. Con las verduras, con las proteínas, con pescado, con papa. Y yo no.
Yo programas era... de televisión que sí te gustan hacer. ¿Qué, por ejemplo, siempre ese quiero hacer? Entretenimiento, me gustan los programas divertidos, me gusta informar, hasta informar. Noticiero no me gusta, pero no me niego tampoco. ¿De la televisión? Un magazine, por ejemplo. Un magazine, sí. Estar ahí comentando todas las noticias, todo eso, hasta ahí. ¿De la televisión paraguaya a quién no le querés ver? Híjole, vos sabes que realmente yo casi no tengo problemas con nadie, pero como le sigo a todo el mundo y veo que siempre tiene problemas, este Sebastián Rodríguez. Ese, por ejemplo, es el que tiene problemas con todo el mundo, busca luego, yo no sé si necesita luego de otros o necesita meterse en la vida de los demás. En mi caso nunca me tocó, gracias a Dios. Bueno, como sabemos, somos de grupos diferentes, no nos podemos involucrar, pero veo que sí, se mete mucho con la gente. ¿Hay mucha gente que hace televisión y no está preparada? Híjole, vos sabes que yo creo que hace poco luego fue un caso muy legoso, vamos a decir, uno de un tocayo mío, por ejemplo, ¿verdad? Que se pasó y bueno, inclusive lo raro. El que le miró debajo de la pollera, sí, a la chica. Él fue el que me llamó la atención. No, yo estando en Turquía, vos sabes que yo estando en Turquía, veo así, bueno, que sus compañeras les pedían, que esto, que aquello, y después... No, era que se le iba a echar, no se le echó para y no, quedó otra vez, y eso fue lo que me sorprendió. Que cómo va a quedar alguien que no respeta otra vez. Ya está, ya hay otras cosas seguramente por ahí escondidas. Carliño, mucha suerte y espero que tu novela sea un éxito total. Vamos ahí como primera figura. ¿Va a ser allá o acá? Y hay sorpresas, En lo nur paraguayo, vio. ¡Oh, me encanta! Pero ya ensayaste así como de amor. Ya. No va a ser de amor, sino que va a ser de buena onda. Ah, de buena onda. Van a ser algo diferente. Ahora ya las novelas ya son totalmente renovadas. Ya el famoso Elif pasó ya de moda. Que en las redes sociales me escribían: búscale Elif. Cada vez que yo recorría. Y así, pero bueno, se vienen cosas buenas y eso es lo más importante. Muchísimas gracias por la presencia y felicidades por todo el éxito. Vamos para arriba, pum, para arriba. Y vamos a mirar esas fotos ahora mismo, ¿sí? Claro que sí, gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieran, acá estoy.